tres que quedan del compás, responde el siguiente freestyler, van a hacer 6 preguntas y luego cambiamos. Suelta el beat. Estudias en la calle, no te creo. Estudia en el convento porque al frente es un ateo. Sí. Una pregunta, ¿alguna vez has resuelto al crónico? He resuelto al crónico, pero lo hice anónimo. Cuidado, oye hermano, hoy chibolo estás con cólicos. Te veo o te cagas y después te andan vómitos. Una pregunta, ¿qué es el pentateuco? El pentateuco no se acerco. Entiéndelo, hermano, no te voy a dar un ejemplo, sino pero un ejemplo de cómo mierda encajarle al templo. Y de la piel, ¿cuál es el punto neutro? ¿Cuál es el punto neutro? Neutro es el de tu país. Escucha esa música y viaja feliz, que el chatogrado viene de mi raíz. ¿Y por qué te trabas tan cuando te diga esdrújula? Porque tú te trabas incluso hasta para preguntar. Oye, eres chivolo, pero eres animal. Te lo digo otra vez, cámbiate el pañal. ¿Estás sordo hasta de los dos oídos? De los dos oídos no lo sé. ¿Tú qué mierda has sido? ¿Cuándo te has bañado y el chivolo agradecido? Mejor vete con el negro, falteado y maldecido. ¿En qué colegio estudias? Lo que pasa es que cada vez que quiso mi rapea a ti te repudia. Y ya me comprendes porque yo rapeo sin el seco. Estudio en Rafael de la U de 10 francesos. ¿Es instituto educativo? Sí, porque ahí he hecho muchos amigos. Y me comprenden porque es verdad, he hecho muchos amigos. Y voy a estudiar. ¿Quería ser policía escolar? Usando pañal. No, y te lo digo en la verdad, yo no lo sigo usando. A la edad yo, tú lo seguiste usando hasta los 7 años. ¿Por qué tu viejo no graba? Porque yo te paso hasta la grava y ya me comprendes porque mis cosas son útiles. Mi papá no graba a tantos inútiles. Bien, gente, aplausos. Esta fue la primera ronda. Preguntas con respuestas. Vamos para la segunda ronda, 2x2. Ahora vamos con 2x2, 8 salidas. Esto se trataba de un random 2 versus 2. Estando en la final, el huevón se siente Pokémon. Pokémon, eso es lo que tú cuentas. Eres un negro aparentado porque no eres de West. ¡Mano, deja de gritar! ¡No vas a gritar! ¡Si solo hay uno, eso nunca va a cambiar! Si solo hay uno, y eso no va a cambiar. Pero en el Callao sí podemos poder representar. La firme hace años era representar. Estos huevones comienzan a gritar desde que ven a hablar. Desde que gritar, desde que ven a hablar. Tú no sabes los inicios del Callao, o lo grado y achorrao. Ah, no, achorrao, aquí se gana fluyendo. No gritando como sordo y escupiendo. Para eso es lo que denota. Pues yo soy un muy humano porque te gano con mi boca. Obvio, ¿por qué está hablando? A ver, dame con la oreja y sigue escuchando. Obviamente, y sigue escuchando. Dile a esa Van Gogh que hasta ahorita no encuentra su rango. Dale. No le habla Van Gogh, no tiene oreja, ¿sabes por qué? Pues Mike Tyson la mordió. Mike Tyson la mordió, pero Boyka fue el que lo pateó. Oh, mano, ¿qué chucha hace ese free? ¿Boyka fue el que pateó? ¿Qué chucha Boyka va a patear así? ¿Qué chucha Boyka va a patear así? Pero sí, va a patear tu boca y tu nariz. ¡Bien! ¡Gente, aplausos de la 2x2! Esa fue la segunda ronda de la final. Y ahora nos vamos a la última ronda. Los tres empiezan 4x4, 4 salidas tras. Libre. Última ronda, jueces votan. 4x4. 4x4, 4 salidas. Ok, no te sientes bien, oye, solamente porque eres el único chamo que no carrea. Porque agradecele eso a tu viejo que en vez de matar carros te manda
hace tu tarea. Con el negro que te hace la fea, tú te cagas, él es la diarrea. Oye, hermano, ni aunque se la crea, salimos a la calle, mi gente se la crea. En este momento tú ya sabes lo que pasa, que te mando porque no tengo simpático. Tú sabes que rapeo con mi cola, te podrás el tiquitaca. Lo que pasa es que te tengo un paralítico. Y justamente después yo te mato, justo así, tracalero. Me hablas de mi mamá, del 100, tú me la quiero. Tú no le metes al tiquitaca porque tú no sabes el estilo que se derrapa. Nike y la escapa, la gente es para entrapa. Mano a la firme que tú sales y te bajo de chapa. No fluyes hoy en día, sabemos que eres bajo en esta melodía. En trap tú no fluyes, sabiendo que un chiquito en tu mundo te sustituye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cómo la ves? ¿No la viste? ¡Ya no me ves! Este huevo dice que es el tiquitaca. Este paso de putano que estás haciendo caca. Oye, tiquitaca, yo no sé qué hables en el lago tiquitaca. En el free, eres cagón para estar aquí, para verme con un chibolo y no querer partir. Oh, ¿cómo que no querés partir? Perdón, eso no es la costumbre de Aldair. Oye, hermano, que este es el quinto escalón. Oye, prenda más linterna, que el negro se perdió. Oye, hermano, con ustedes esa bella que fue. Es que tu viejo me graba en la movida y va a grabarnos consecutiva hasta que digas una rima que te cambie la vida. Mejor cállate la boca, lo que pasa es que está mando, porque es el tipo ya no sé cómo lo quieres. Sácate que yo no vivo, yo lo debo a la casa, te rompe todo de mis mejores placeres. La luz, mira, flores, bella vista. Porque tú no le pegas en esta pista. Rapero de bajo, rapero de Inca. Tú no sabes tampoco de este barrio. La luz también se va en mi barrio. Pero eso no lo decimos en el calendario. Lo decimos en la tele, en los telediarios. Me sorprende que tu gente tenga una luz que sí se enciende. Agradece que la luz se ve en tu barrio. En mi barrio la luz ya no prende. Te voy a mostrar que hace la pega que tiene rebelde con remese. Ese primo de Yafet agradece. Rapeando en la calle te quedan dos meses. Gente, aplausos para la final oscura. Ok, ahora sí me voy a acercar a los jurados para que vean su veredicto. Jurados, a la cuenta de... Bueno, todos a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vivo! Bien, bien, hermano, bien, hermano. Y ahora en el segundo puesto. Eso fue todo en sus dos random. Pueden seguirnos, ya saben, en maxdalin.rap en Instagram. Apóyennos para llegar a los 2000 seguidores y estamos cerca. ¡Ey, ya!